faire deux toits vers le bas, tu vois. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con las presentaciones de hoy. Entonces, la primera ponencia va a estar a cargo de Vicente Ugalde, que es investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Agradecemos mucho su presencia e interés de venir aquí, y también al Colegio de México, que hizo posible su presencia aquí. Vicente Ugalde es doctor en Derecho por la Universidad de París-Assas, y pues su trabajo se ha centrado en el estudio de las políticas ambientales en México, sus aspectos jurídicos e institucionales, trabajando en especial el tema de los desechos y de los desechos peligrosos. También se interesa en la inspección ambiental y la judicialización del medio ambiente, y más recientemente en cuestiones de políticas públicas locales y gobernanza, y pues participa en varios proyectos de investigación con muchas universidades, pero en especial con Francia ahorita para lo que nos interesa, con Patrice Mollet, la Universidad de Tours, François Rabelais, el proyecto que hablamos ayer, que es el proyecto de Escrit sobre conflictos generados y procesos de participación generados por construcción de instalación para el tratamiento de los desechos, y también con el Centro de Estudios Europeos de Sciences Po sobre políticas locales y gobernanza. La segunda ponencia va a estar a cargo del Grupo de Investigación Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente. Es un grupo de investigación de aquí, de Colombia, de la Universidad Externado de Colombia, que es una de las universidades más grandes de Bogotá. Tiene un campus muy grande, por lo que pude ver. Y es un grupo que pertenece al CIDS, que es el Centro de Investigación sobre Dinámicas Sociales. O sea, como que la universidad tiene varios centros de investigación y este grupo pertenece al Centro de Investigación sobre Dinámicas Sociales. Está integrado por un equipo pluridisciplinario conformado por 5 miembros, que es Philippe Chenu, que es geógrafo, Leonardo Gravitas, doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, y María Clara Van der Amen, que por lo que entiendo no está aquí presente, doctora en Antropología Cultural, Thierry Loul, doctora en Urbanismo por París 8, y Dolly Palacios, doctora en Estudios del Desarrollo. Entonces, un equipo multidisciplinario, como vimos ayer en los proyectos de investigación, que es un aporte para muchos proyectos. Pues vamos a empezar. Buenos días. Muchas gracias primero a los organizadores, a estas jornadas de los jóvenes americanistas, y especialmente a Jeremy, y especialmente a Siria, que se echó a cuestas toda la organización y que desde mi punto de vista, al menos hasta este momento, ha salido muy bien. Yo les voy a platicar un poco de un pequeño ejercicio desarrollado a partir de mi interés por lo que sucede en la Ciudad de México. La Ciudad de México se ha convertido en los últimos tiempos en, digamos, un poco en la materia de observación de mi trabajo. Entonces voy a comentarles justamente este ejercicio del cual articulé una pequeña publicación que próximamente aparecerán Estudios Demográficos y Urbanos, que es la revista del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, centro al cual, como escucharon, estoy adscrito.
Voy a ver si puedo arreglármelas con este sistema de... Ok, creo que sí. Bueno, lo que voy a mostrar a ustedes es una serie de fotografías que evocan algunos de los fenómenos que me han interesado, que me han llamado la atención de la Ciudad de México. Se trata de conflictos o de tensiones de los habitantes de la Ciudad de México y a partir de los cuales he intentado discutir la posibilidad de esta noción que hace unos años, hace unos 5 años, empezó a ganar su espacio en la discusión, en los canales de debate, de discusión en la capital, en los círculos gubernamentales y también de mis colegas que se dedican a las ciencias sociales, que es la noción esta del derecho a la ciudad, que por otra parte inundó los índices de revistas, no solo, pero yo creo pensar que mayoritariamente, o me dio la impresión de que más en nuestra lengua que en otras, de acuerdo a unas búsquedas que realicé, por lo menos hasta mediados del 2013. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco cómo procedía esto. Son observaciones callejeras, se las explico rápidamente sin entrar en detalles. Quizá no se alcance a leer, pero hay un graffiti, un dibujo en un muro de un barrio que se llama Santa Fe, en la Ciudad de México. Santa Fe evoca dos cosas en la Ciudad de México. Por un lado es este distrito de negocios construidos desde hace 20 años hacia acá, donde está el asiento de las empresas nacionales más importantes y que se construyó además sobre un antiguo basurero. Pero también Santa Fe, en realidad, lo que le da nombre a ese distrito de negocios es que hay un viejo barrio célebre sobre todo por las pandillas y por los niveles de delincuencia y de marginación que hay en ese lugar. Entonces, hace un año para acá se anunció un proyecto para construir un ferrocarril de la Ciudad de México a la Ciudad de Toluca que supone un viaducto elevado para que en él transite tanto el tren como vehículos particulares, que pasaría por una calle que se llama Vasco de Quiroga, que es donde se tomó esta fotografía. Perdón, ya empezaron mis problemas. Ok, esta es otra imagen de este barrio. Está lleno, si uno recorre esa avenida Vasco de Quiroga, entre Tacubaya, que es una parte más central hacia Santa Fe, el distrito de negocios, va uno a observar muchísimas mantas de este tipo, ¿no? El viaducto elevado por Vasco de Quiroga y por Camino Real. Este es otro, que otra expresión de otra manifestación de inconformidad. Yo no sé si la puedo calificar de conflicto, yo creo que no necesariamente, pero en todo caso corresponde a que durante 2014 el trayecto de los aviones que aterrizan en la Ciudad de México, quienes no conocen la Ciudad de México, en la Ciudad de México la ruta de aterrizaje atraviesa la ciudad, todavía de forma más quizá radical que en Quito, porque en Ciudad de México sobrevuela la ciudad, le hace una vuelta para aterrizar. Entonces el año pasado modificaron esa ruta y esto generó inmediatamente muchísimas pequeñas organizaciones de vecinos inconformes, principalmente de barrios de alto y muy alto ingreso. Esta es solo una imagen de muchas otras que a propósito de esta inconformidad se podían observar durante el año pasado en la ciudad. Sigo con mis problemas. Esta es la imagen de un puente que desde el año 2007 está proyectada su construcción y que une a dos partes de la ciudad. Una de ellas es la Ciudad de México, la delegación Cuajimalpa, y la otra es un municipio conurbado de la ciudad que se llama Huixquilucan. Los dos son de nivel socioeconómico también muy alto. Y bueno, en términos generales, la construcción de este puente ha tomado tantos años porque los
del barrio del Distrito Federal se han opuesto constantemente a la construcción de ese puente, porque eso significaría, hay un flujo enorme de población cotidiana, hay muchísimos traslados de Huixquilucan a la Ciudad de México por motivos laborales, y entonces pues ellos no quieren que su barrio, que es un barrio residencial de alto ingreso, muy lindo, sea de pronto invadido por muchos automóviles que vienen del municipio vecino. Y bueno, pues aquí tenemos esto, ha tenido muchas expresiones también esa bueno, ahora sí mis dedos llegaron a su hacia abajo, no creo que es así de... pero bueno, si allá pueden avanzar, perfecto, muchas gracias. Esto creo que vamos hacia atrás, entonces me gustaría, ok. Y esta, bueno, es una más, una manifestación, en este caso por la seguridad en la Ciudad de México. No me detengo, sino que paso directamente a un pequeño cuadro donde trato de menos organizar un poco el producto de estas observaciones. Entonces, en el primer caso, aunque no lo menciono ahí, digo, no mostré una imagen, pero en el primer caso de uno de esos conflictos que ha llamado la atención en los últimos años en la Ciudad de México, tiene que ver con la construcción de una autopista, básicamente en medio de la ciudad, que va a comunicar a Santa Fe con el sur de la ciudad, y que los va a comunicar, pues, está separados por barrancas, es un terreno muy accidentado. Entonces se construyó una vía, se concesionó la construcción y la operación de esa vía, es decir, es privada, hay que pagar alrededor de $3 por más o menos 4 kilómetros, o sea, lo que realmente está concesionado. Y esto, bueno, generó muchas manifestaciones, muchos descontentos, y hizo llamó mucho la atención, no solo mía, sino de varios colegas, a propósito de qué es lo que estaban expresando este pequeño conflicto, en el que además estaban involucrados también, digamos que era un poco, atravesaba los estratos socioeconómicos de la ciudad, se movilizaban gente de todo tipo, de todo nivel de ingreso. Después, el que les mencionaba de la barranca de Hueyatlaco, que no está concluido, ahora, hoy en día ya prácticamente la obra civil está terminada, pero no ha sido todavía abierta, porque los vecinos siguen oponiéndose al funcionamiento de este puente. El que les mencionaba del trazo del ferrocarril de México a Toluca, que no ha iniciado la obra civil, no son visibles ningún signo de la construcción, pero las autorizaciones están hechas, todos los permisos gubernamentales y los recursos económicos están en el presupuesto de la Federación, están votados ya por la Cámara de Diputados, es decir, prácticamente no hay ningún impedimento para comenzarlo. El cambio de la ruta aérea, que en realidad es un más que un proyecto, bueno, es simplemente una modificación de la operación, que además está dada por una autoridad civil, no necesariamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino la Dirección de Aeronáutica Civil, la que hizo esa modificación es lo que generó esta, que los vecinos se inconformaran. Y después hay otros que tienen expresiones en diferentes barrios. Uno es el de las manifestaciones contra el establecimiento de parquímetros en Ciudad de México. Hasta hace muy poco se han instalado parquímetros para cobrar, ustedes saben, el uso de la vía pública para dejar automóviles, y en muchos casos los vecinos se han movilizado con mayor o menor éxito. Por ejemplo, en Polanco, más o menos, que es un barrio digamos internacional de la ciudad, se instalaron sin mucho problema, pero hay barrios como Coyoacán donde hay una oposición sistemática y además muy beligerante y muy agresiva para contener esa iniciativa del establecimiento de parquímetros. Pero también hay otros barrios, como uno que menciono aquí, que es el de San Pedro de los Pinos, donde el ciclo electoral ha tenido una incidencia en, digamos, la consecución de ese proyecto. Y después están otros conflictos que quizá, no sé si ya pasé, pero había puesto una fotografía de este barrio
que se llama La Condesa, donde en algunas partes hay muchas habitaciones que ponen no a las chelerías de chela, no a las cervecerías, y que no es otra cosa más que una expresión de pequeños conflictos que se generan por cambios en el uso del suelo, y que aquí hay muchos en la ciudad. Hay muchos en la ciudad, como se puede apreciar así, casi como un paréntesis. En México existe, en la Ciudad de México existe un órgano que recibe las denuncias de los ciudadanos por supuestas violaciones a la reglamentación urbana y ambiental de jurisdicción local. Se llama la Procuraduría de Ordenamiento Territorial, de Ordenamiento Ambiental y del Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT. Y bueno, como se puede apreciar, una alta proporción de las denuncias que se reciben son por materia de cambios de uso de suelo urbano, que son como estas que de pronto particulares solicitan que zonas de uso habitacional sean de uso comercial para dar servicios, y ello suscita muchas denuncias, pero también suscita muchas movilizaciones. Bueno, solo era para lo que quería yo ilustrar es un poco la localización de esas denuncias, para marcar que un alto porcentaje de ellas se da pues principalmente en barrios que son centrales, donde hay un cierto perfil sociodemográfico de los denunciantes, que tienen que ver con que son gente de ingresos medios y altos, y se localizan en este tipo de barrios como la Condesa, la Colonia Roma, donde se han tejido muchas redes, y en la Colonia del Valle, en el caso de Benito Juárez, donde hay muchas redes de ciudadanos que se oponen a decisiones de esta naturaleza. Bueno, todas estas observaciones un poco, yo las he tratado, o sea, es un elemento empírico que a mí me permite un poco formularme unas interrogaciones sobre esa noción del derecho a la ciudad, que hace unos años para acá se ha instalado mucho en el debate público. Y yo, un poco las preguntas inmediatas que me surgían al ver todo esto era, pues, ¿en qué medida eso que yo observo en la ciudad puede ser constitutivo de reivindicaciones para un llamado derecho a la ciudad? Y después, lo que me interesa a mí particularmente hacer es identificar las referencias al derecho que se hacen en todas esas movilizaciones, y tratar de saber cuál puede ser el significado de esas referencias al derecho, o de qué puede ser revelador esas referencias al derecho en el caso de estas manifestaciones, estas movilizaciones. Y también saber si lo que estos conflictos están cristalizando era una dificultad, es decir, lo que trato es de relacionar eso que observo con esa noción del derecho a la ciudad. Se tratan de estos conflictos porque hay obstáculos, hay una obstrucción de que se puedan materializar o ejercer los atributos propios de este derecho, o si por el contrario lo que me están indicando es que se está abriendo camino hacia la inscripción y goce de lo que está implícito en un derecho a la ciudad. Y entonces, para eso, pues yo tendría que plantearme hacer una investigación, así más allá de esta observación empírica un poco intuitiva y más bien así como observador despistado de los conflictos que llevan la ciudad, era plantearme un estudio más sistemático de los usos, de las experiencias y de las invocaciones al derecho en todas esas movilizaciones. Y era innegable en ese cuestionamiento, ayer mismo aquí se comentó, era innegable referirse a esta noción de ciudadano, de habitante de la ciudad, de ciudadano de la ciudad, de cliente de los servicios urbanos, de solamente benefactor de servicios urbanos, para ver, forzosamente tenía yo que pasar por ahí, puesto que si me interesaba ver las reivindicaciones en términos de derechos, también tenía que ver en términos de derechos los sujetos, los habitantes que tenían ya otorgado de manera formal en las leyes. Y bueno, imposible además hablar aquí en el tiempo que me queda de todos estos casos, porque hay cosas muy interesantes en ellos, pero solamente
me tomé un ejemplo que es el de la Supervía Poniente, que es un ejemplo que ya más o menos está concluido. Esta autopista intraurbana ya está funcionando, ya no se está exprimiendo los bolsillos. Y para esto, bueno, otro paréntesis antes de hablarles rápidamente de la Supervía, pues era, fue que para movilizar mi enfoque de cómo voy a interrogar lo que observo en esa movilización, pues yo hago intervenir aquí la batería de preguntas, alguna de la parte que orientó nuestra investigación de los 9 casos que revisamos en el proyecto de SCRI que coordina Patrice Mere. Entonces, puesto que lo que me importaba era ver la dimensión jurídica de estos conflictos urbanos en la Ciudad de México, yo traté de analizar, de usar estas preguntas que usamos en SCRI para revisar lo mismo, sobre el papel del derecho, sobre el papel que jugaba el derecho en estas movilizaciones, si operaba como un recurso, como un repertorio de acción, si operaba también como un marco cognitivo, es decir, como un referente, un código a partir del cual se formulan las reivindicaciones. Si era utilizado, primero esto me llevaba también a preguntarme si las reivindicaciones estaban hechas en términos de derechos o no, cuáles eran las regulaciones presentes y cuáles eran las formas de regulación presente, porque no en todos los casos son regulaciones jurídicas formalmente emitidas por autoridades competentes para ello, sino que hay otros tipos de regulaciones que están presentes en la ciudad y que hacen que los ciudadanos también se expresen de una forma sobre estas regulaciones, y después también revisar las experiencias y los efectos, si es que las hay, de la judicialización en estos casos, y en fin, si se pueden observar referencias al derecho nacional internacional y cómo se daban estas. Esto es una salida para mí. Entonces, bueno, este es grandes rasgos, no me puedo detener tampoco a platicarles todo lo de la Supervía, pero en grosso modo, pues hay un proyecto lanzado en estos años 2007-2008, que es el primer año de la administración pasada en la ciudad. Hay muchas reformas que acompañan al momento de lanzarse el proyecto. ¿Por qué? Porque es una ingeniería financiera nueva, en cierto modo, para la ciudad, la que se pone en marcha a poner este proyecto sobre la mesa. O sea, hay muchas modificaciones de tipo fiscal que tienen que ver con el otorgamiento de concesión, con allanar, digamos, el camino a la entrada de ciertos capitales bajo ciertas formas a construir infraestructuras de un tamaño, de un significado tan importante para la ciudad. Entonces, todo esto amerita cambios. Hay una declaratoria, desde luego, de la necesidad de la concesión, porque no, el gobierno tampoco puede concesionar solo porque sí, sino que se tiene que justificar. Y todo esto se da en estos años, y en algún momento pues se da la necesaria autorización de impacto ambiental, para la cual se presenta una administración de impacto ambiental, y es un poco en el marco de este pequeño procedimiento que tiene que ver con la manifestación de impacto ambiental que va a desencadenarse, digamos, o es en torno, más bien debería decir yo, es en torno a esta autorización que se va a articular un poco la protesta. Es decir, la protesta se va a servir de los referentes jurídicos que están implícitos en el proceso de autorización de impacto ambiental para formular su reivindicación y sus argumentos de defensa y de ofensa hacia su contraparte, que en este caso es el gobierno local que autorizó la Supervía. Hay muchas formas que de protesta que se observan durante estos años, movilizaciones de tipo toma de la calle, presencia ante instancias. Y bueno, aquí esto para mí supuso revisar muchas cosas, pero yo marco aquí una de las expresiones de esta movilización, que es la presentación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque además de otros documentos en donde es posible seguir el desarrollo de este litigio, digámoslo así en términos generales y no jurídicos ahora, uno de ellos, y muy interesante, es el que se da en este procedimiento de derecho.
humanos. Y otro importante es otro que se da en la vía administrativa, que bueno, aquí en Colombia y Francia son países donde el desarrollo del derecho administrativo y de la práctica procesal del derecho administrativo es mucho mayor que en México. Yo lo he reconocido y así lo debo decir, y eso es un poco para advertir que no todos los casos son materia de un procesamiento en derecho administrativo en México como lo son en Francia o en Colombia. Sin embargo, en este caso sí se da, y se dan un par de resoluciones. La primera, que da la razón a los opositores en el sentido de que hay un vicio en el otorgamiento de la autorización de impacto ambiental. O sea, un juez le da la razón a los opositores a la supervía en una primera instancia, y después la sala superior revierte la resolución, la deja sin efecto, la resolución del tribunal, y finalmente da la razón a los que construyen la supervía. En términos muy generales, estoy haciendo grandes simplificaciones, lo siento mucho, pero no podría hacer otra forma. Con todos esos elementos, no podría dejar de mencionar que, puesto que me interesa ver qué puede estarse expresando a través del conflicto de la supervía en términos de esta discusión del derecho a la ciudad, pues tenía forzosamente que ir a revisar cuáles eran las implicaciones del estatus de ciudadano y de habitante o vecino o residente en la Ciudad de México, y ver en qué medida tener un estatus de uno u otro tipo significaba alguna restricción para ejercer un derecho a la ciudad. Yo no tendría tiempo aquí de explicarles estas… No tendré tiempo de verlo todo ni de explicarles qué es lo que estoy analizando exactamente. No, soy un verdadero desastre. ¿Quieres que lo haga? Tal vez, hay que avanzar. Perdón. Pero en términos generales, cuando yo trataba las implicaciones de las implicaciones que tiene el ser o no ciudadano, el ser o no habitante, para poder estar hablando de un goce al derecho a la ciudad, también tenía que decir muy rápidamente, simplificando desde luego, qué es lo que podría ser entendido, qué es lo que yo en una revisión vi que era lo que se entendía por derecho a la ciudad. Entonces, sin tampoco abundar, pues más o menos encontré que había un consenso en la legislativa de acuerdo al cual el derecho de la ciudad era un derecho colectivo, individual, para un goce y disfrute y uso pleno de la ciudad. Y que esto suponía no solo tener acceso a los servicios públicos, no solo participar en la elección de quienes toman las decisiones, sino de alguna forma también ser partícipe en los procesos de toma de decisión de la construcción de la ciudad. Ahí estaría bien. No sé si el anterior, ¿a qué nos brincamos? Les decía, bueno, que en términos generales, por un lado yo me cuestionaba en qué medida ser habitante o ciudadano lo ponía un sujeto en más o menos posibilidades de disfrutar de eso que la literatura acuerda que está implícito en la noción de derecho a la ciudad. Entonces hice yo esa revisión en la Ciudad de México, y básicamente pues lo que se encuentra al final de una revisión que es de tipo jurídico de esta naturaleza en varios documentos, aunque aquí solo pongo los dos más importantes, que es el Estatuto Orgánico, es una suerte de constitución local y una ley de participación civil que es la que regula el aspecto de ciudadano y habitante y sus derechos y obligaciones que establece el estatuto. Entonces, revisando estos documentos en términos muy generales, digamos, lo que podemos observar es que no era irrelevante la discusión de ciudadanía, ni era irrelevante preguntarse si se puede ser ciudadano de una ciudad sin ser ciudadano de un país, porque efectivamente hay derechos
que sí están y obligaciones, pues estoy pensando nada más ahora en los derechos, hay derechos que sí estaban reservados a tener la condición de ciudadano y que no, de las cuales no era beneficiario alguien que simplemente es un habitante de la Ciudad de México o vecino de la Ciudad de México. ¿En qué son esas restricciones? Pues simplemente son las restricciones más clásicas, que son las que tienen que ver con la participación activa en política. Es decir, no se puede ser electo, en muchos, si no se es ciudadano no se puede votar, pero hay muchísimas instancias que regula la ley de participación, muchísimas modalidades de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que tienen que ver con construir ciudad, que están vedadas a quienes no tienen el estatus de ciudadano mexicano, por decirlo así. Entonces, no, en ese sentido no era muy irrelevante, a pesar de que en el Distrito Federal, que más o menos es un gobierno progresista, sí se habían tratado de establecer condiciones favorables para quienes sin ser ciudadanos eran habitantes. Entonces, la investigación, que es ya es casi el final de lo que les quiero comentar, es que bueno, había que revisar esa noción y desagregar la derecha a la ciudad, había que revisar este caso y revisar, construir este caso, que estoy pensando solo en la vía poniente, que era tratar de analizar un poco cuáles eran las reivindicaciones, cómo estas eran formuladas y en qué manera se hacía intervenir nociones sobre el derecho, y luego cómo se utilizaba la arena del derecho, es decir, los tribunales, para desplegar, digamos, la pugna, la oposición contra el proyecto que se hacía. Y al final, pues, era hacer un examen de todo esto. Entonces, lo que traté de hacer, examinando, entre otros documentos, bueno, los documentos, esto ya lo he comentado, los documentos que tienen que ver con el desahogo de una queja ante una Comisión de Derechos Humanos, por un lado, y por otro lado también las resoluciones del Tribunal Administrativo. Esta era otra que es una parte esencial para ver la distinción entre ciudadano y habitante, y era su capacidad para movilizar los tribunales. Y entonces ahí sí encontré que tanto para movilizar tribunales federales como locales, ahí sí era irrelevante ser o no ciudadano. Es decir, la Constitución le garantiza a cualquier sujeto, independientemente de su condición ciudadano, vecino o lo que sea, de movilizar los tribunales. Entonces ahí esta parte era interesante, es decir, si se podría movilizar a la justicia para oponerse, para indirectamente participar en las decisiones de construir ciudad, pero no se podría hacerlo por una vía de participar en los dispositivos de participación pública previstos por todo el régimen local de participación pública. Y bueno, ya para finalizar, bueno, grosso modo, ¿qué era lo que pudimos encontrar en todo esto? Lo que encontramos, supongo que me la brinqué, pero había una diapositiva, perdón, esta diapositiva, que era una cosa que trataba de identificar, era por un lado que es los ciudadanos cómo invocaban los derechos. Entonces, hay una forma como, por ejemplo, en sus denuncias, donde se inician los procedimientos, los ciudadanos argumentan que ha sido vulnerado su derecho A, B, C y D. Y por otro lado, en las resoluciones hay una manera en cómo los tribunales resuelven diciendo al ciudadano se le vulneraron los derechos A, B, C y D. Lo que me pareció muy interesante en este caso fue que, a pesar de que los ciudadanos básicamente reclamaban que lo que había sido vulnerado era su derecho a ser informados sobre ese proyecto de construir una autopista intraurbana, y que al autorizar la manifestación de impacto se había vulnerado su derecho a tener un medio ambiente sano, cuando resolvió la comisión organizó su resolución haciendo alusión a que además habían sido vulnerados otros derechos. Entonces hace una explicación de cada uno de esos derechos y hace una motivación y fundamentación de esas violaciones en cada caso de su resolución. Entonces a mí lo que me pareció interesante aquí era que de alguna forma esta comisión estaba participando a hacer entrar en el mundo de derecho una noción de derecho a la ciudad que difícilmente los académicos y organismos internacionales hasta hoy podrían lograr
darle un contenido, un contenido más específico, más susceptible de ser introducido en el régimen jurídico de la protección de los derechos humanos en la ciudad. Entonces, era como decir, bueno, tradicionalmente, sobre todo en un régimen constitucional como el mexicano, en donde se gobierna por reformas a la Constitución es un instrumento de gobierno, entonces cada vez que se quiere hacer algo, se inscribe ahí algo, cuando se quiere poner nuevos derechos, se inscriben en la Constitución, en un artículo que es el artículo cuarto. Yo no dudé que cuando la Ciudad de México firmó la Carta Mundial sobre Derechos de la Ciudad, eso estaba un poco movilizando a algunos colegas y a algunos altos funcionarios a proponer una reforma constitucional para poner ahí derecho en la ciudad. Y eso, como jurista, me pareció tan absurdo como otros derechos que han sido introducidos ahí. Y entonces me pareció muy interesante ver cómo este tribunal de alguna forma estaba avisando que al observar cómo es practicado algunas dimensiones del derecho en la ciudad, que son estos derechos, esto podría ser más útil para que fuera inscrito algo que finalmente agrupemos como derecho de la ciudad, a que se optara por esa vía tradicional que desde arriba inscribiera en la Constitución un derecho a la ciudad cuyo contenido nos hubiéramos pasado muchos años en ver definido por parte de el trabajo jurisdiccional. Entonces, eso me pareció interesante y al mismo tiempo me permitió ver cómo, de una forma intuitiva y sin esos propósitos finales, es decir, el objetivo muchos de los ciudadanos no era ese, era solo detener en ese momento un aspecto de la obra ingenieril, y sin embargo, el hecho de que movilizaron nociones jurídicas para oponerse en ese momento a esas acciones tan específicas, estaba de alguna forma teniendo una consecuencia, una productividad del derecho, como lo mencionó ayer Patricio Mérez, estaba teniendo unos efectos de productividad de derecho muy interesantes. Y entonces, bueno, la pregunta es que, bueno, yo aquí solamente, yo solamente estoy haciendo este ejercicio sobre este caso con estas observaciones, pero la pregunta es, viendo los otros, ¿en qué medida puede ser generalizable algunas de estas observaciones? Cuando pienso que los que reclaman por el cambio de ruta están apelando a su derecho a que no haya ruido, a que no se pasen ciertos decibeles, entonces están movilizando cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, o los que apelan porque no se haga la vía elevada, están movilizando una especie de derecho a ejercer un comercio en esa vía porque se va a ver afectado por la construcción del viaducto elevado. Es decir, hay una invocación a muchos derechos que me parece que, más allá de las consecuencias jurídicas concretas que esto tiene, están haciéndonos ver, en mi caso, cómo el derecho participa muy bien en ese aspecto de la conflictualidad urbana y que eso, a final de cuentas, es susceptible de tener una productividad en los términos que lo platicábamos ayer, que lo platicaba ayer Patricio Mele. Muchas gracias, yo aquí me detengo.